debate de ayer, toda la ciudadanía vasca pudo observar los posicionamientos de cada fuerza política que estábamos sobre cómo vamos a hacer para resolver el veto de Madrid, porque no dudéis que Madrid va a poner el veto a la decisión que tome soberanamente este pueblo. Y se lo dije ayer al señor Urkullu y se lo vuelvo a repetir hoy. Euskal Herria Bildu está dispuesta a ir a Madrid a pedir lo que le corresponde. No tiene ningún problema con ello, pero vamos a llevar adelante el acuerdo que nos plantee los partidos políticos y la sociedad vasca. Lo que le pedimos es una cosa, que nos aclare cuando Madrid nos diga que no, porque nos va a decir que no, cuál es la postura que vamos a tomar para defender el mandato que nos da este pueblo y que quiere precisamente seguir avanzando en sus libertades nacionales y sociales. Urkullu tuvo ayer una gran oportunidad de aclarar a la ciudadanía vasca cuál es su posicionamiento. Tuvo la oportunidad de aclarar si está con las decisiones que toma esta sociedad o acatará el veto de Madrid. Insisto, antes del 25 de septiembre el señor Urkullu tiene que aclarar a la ciudadanía vasca si su prioridad es respetar el derecho a decidir de los vascos y las vascas o si se quedará ante el veto permanente de Madrid. Debe aclarar si permitirá que este país siga en situación de impas o permitirá que entre todas y todos avancemos como país.